Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro octavo programa de Diálogos con Expertos, que es una alianza entre la Universidad Anáhuac, AMEDIR y RHTV. El día de hoy tenemos el honor de tener a un invitado de super lujo, egresado de nuestra querida Universidad de Anáhuac, Juan Ignacio Echeverría Fernández. Bienvenido. Brevemente te presento, desde el 2016, director ejecutivo de recursos humanos en Banca Santander y anteriormente más de 22 años de trayectoria profesional ocupando diversos cargos directivos en Corporate Banking de Santander, en City Bank México y pues fue subdirector patrimonial en Banamex City Group. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien y muy contento de recibir a nuestro muy buen amigo Juan Ignacio y además de aprenderle mucho de lo que ha venido trabajando. Bienvenido, Juan Ignacio, un placer tenerte en el programa esta vez. Hombre, pues muchas gracias. La verdad es que el honor es mío de estar participando aquí. Muchas gracias por invitarme y sobre todo, pues teniendo esta conversación con ustedes dos, pues es sensacional. Gracias. Pues nada, sin más, vamos a empezar. ¿Qué retos enfrentaste, Juan Ignacio, para que nos puedas compartir con nuestro auditorio los retos que enfrentaste durante este año y medio de pandemia desde tu posición como director de recursos humanos en Banco Santander? Platícanos qué retos enfrentaste, cómo los manejaste, qué nos puedes compartir sobre esta. Este reto que de alguna manera todas las empresas pasaron. Nosotros, pues, definimos dos criterios desde un principio, desde el día uno, que era salvaguardar la salud de nuestros empleados, de nuestros colaboradores en el banco, y el segundo, la continuidad del negocio. Nosotros estamos catalogados como un negocio esencial para la economía y no es posible, pues, cerrar, ¿no? O sea, prácticamente toda la operación bancaria, la transacción, digamos, monetaria, económica, pasa por los bancos y pues es imposible cerrarlo. Entonces, al ser un negocio esencial, pues teníamos que tener esos dos criterios, ¿no? La salud de nuestros colaboradores y, por supuesto, la continuidad del negocio. Y a partir de esas dos líneas, fue como empezamos a trazar, pues, no les quiero decir plan, porque es imposible planear todo como sucedió todo esto, ¿no? Obviamente, pero empezamos a tomar decisiones, ¿no? Al final del día, tomar decisiones de una manera rápida, de una manera muy ágil, y la mayoría de las decisiones con muy poca información. La realidad es que del coronavirus se sabía, pues, muy pocas cosas. Se conocía lo que había sucedido en China, lo que estaba sucediendo en Europa. En aquel momento, cuando empezamos y nos guardamos, pues veníamos ya de en un pico muy importante en países como Italia, España, Francia, en donde ya estaban viviendo una curva muy, muy, yo diría, muy fuerte, ¿no? En términos de contagios y sobre todo de muertes, que es el gran tema, ¿no? De este virus. Y de ahí, pues, empezamos a trabajar en eso, ¿no? A tomar decisiones. Nosotros aquí en el banco tenemos un plan de continuidad del negocio, que es un plan que está documentado, justamente para este tipo de eventualidades. Obviamente no necesariamente un coronavirus, pero para un tipo de eventualidades extraordinarias y en donde tenemos distintos, tenemos un governance, ¿no? A través de ciertos comités, en donde, dependiendo de la gravedad de la situación, pues es la periodicidad y las personas que participan en los comités y las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, nosotros iniciamos con el protocolo que tenemos establecido, así como lo iniciamos también cuando tuvimos el temblor, desafortunadamente, hace algunos años, pues un par de temblores, uno muy fuerte, y es como nosotros accionamos, ¿no? Entonces, de primera instancia, pues primero era, establecer los protocolos, establecer el governance y empezar, pues obviamente, a tener, pues, cada vez más información de todo lo que estaba sucediendo y pues recuerdo muy bien, pues, haber iniciado el mandar a todo el mundo a su casa,
en las sucursales, pues después no lo hicimos, obviamente por la continuidad del negocio que tenemos que hacer, pero sí tenemos un esquema rotativo, etcétera, que ahorita les platicaré, pero yo creo que aquí lo importante y como principio era guía para toma de decisiones, esos dos criterios, ¿no? Salvaguardar la salud de los colaboradores y la continuidad del negocio, ¿no? Como principio para empezar a trabajar, ¿no? Mau, creo que abriste el micrófono, ¿no? Sí, porque justamente tocas un tema que nos interesa muchísimo conocer cómo lo vivieron. De hecho, yo lo he puesto como ejemplo en algunas circunstancias cuando hablo del trabajo remoto, mi estimado Juan Ignacio, y es, efectivamente, hay responsabilidades que puedes llevar a cabo desde un punto de vista de trabajo remoto. Nos gustaría conocer en ese sentido cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron, pero también, como te decía, lo he puesto en ejemplo porque hay justamente responsabilidades como las que tienen los colaboradores en una sucursal que tienen que estar ahí y tienen que estar en contacto con la gente, el público, ir de su casa a la sucursal y viceversa, en fin. Y manejar esto para la gestión de talento no debe haber sido nada fácil, ¿no? E incluso dentro de tu plan de crisis, que también creo que es muy interesante compartir con todos, la importancia de tener un plan para el manejo de crisis. Ya, ahora ya aprendemos también que deben aparecer ahí virus entre las posibilidades. Pero ¿cómo fue la combinación de todo esto? Un trabajo realmente, un modelo híbrido, manejar el ánimo, la expectativa de tus colaboradores en sucursal, sabiendo que todos los demás estaban en trabajo remoto. ¿Cómo lo vivió el banco y qué experiencia, qué aprendizaje nos puedes compartir de ello? Sí, fíjate que todo esto inicia y lo primero era, yo ya lo digo muy anecdóticamente, pero antes de esta situación de pandemia, el tramitar a lo mejor internamente en el banco una VPN, ¿no? Para que te conectaras remotamente. Y déjame nada más como antecedente, pues nosotros somos una industria, un sector en donde la parte de la seguridad de la información, pues juega un papel preponderante porque es la información de nuestros clientes. Entonces, no es tan fácil poder tener acceso a ciertos sistemas desde fuera de la oficina. Eso es un tema que tenemos pues muy resguardado y que a través de ciertos mecanismos pues, hemos ido algunas cosas que se pueden hacer fuera, pero la realidad es que la información de los clientes y todo eso pues la seguimos manteniendo en plena seguridad. O sea, eso sí no podemos digamos ser flexibles en ese sentido, ¿no? Entonces, eso conlleva un reto pues doblemente importante, ¿no? En ese sentido, pues para poder hacerlo, y de ahí que las personas tuvieran que trabajar físicamente tanto en la parte de las redes sucursales como en el call center, ¿no? También de alguna manera. Pero bueno, retomando esto, antes quizá pedir una VPN en el banco, pues te podías tramitar 3 meses, llenar tu solicitud, te la autorizaban, se la llevaban al jefe, el jefe te... Era un proceso, un protocolo burocrático lento. Y la realidad de las cosas es que cuando sucede todo esto, pasamos de tener... Yo no me hago mucho caso del dato exacto, pero quizá de unas, no sé, 500 VPNs en el banco, pasamos a tener prácticamente en 2 semanas cerca de 18.000 VPNs funcionando, ¿no? O sea, el equipo de sistemas reaccionó de manera magnífica, de una manera impresionante, en donde pues sí permitió que pues, todos empezáramos a trabajar desde casa, sobre todo al principio que fue... pues sí fue un lockdown las primeras 2-3 semanas en donde sí pues, todo el mundo nos encerramos, ya lo todo el mundo del país, ¿no? Pero aquí el reto que teníamos eran dos cosas. Uno, explicarle a la gente qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, el tema de comunicación es fundamental porque no todas las personas tienen la misma información, ¿no? O sea, si asumimos que todas las personas en el banco estaban viendo exactamente, leyendo todas las noticias del coronavirus y habían visto qué había pasado en China, ya habían visto qué había pasado en España y todo eso, es una, yo diría que es una de las lecciones pues, que son incorrectas. Las personas, no todas, no todos, partimos de la misma información. Entonces, algo que pensamos que era necesario y muy útil era tener un canal de comunicación directo con todos los colaboradores del banco a través de dos mecanismos. El primero es desplegamos una cosa que se llama newsletter, que es una comunicación que la hicimos
todos los días durante prácticamente, yo diría, 6-7 meses. Y ese newsletter se llama el newsletter COVID, que es una comunicación que le llegaba a todos los colaboradores todos los días, en donde veíamos pues temas del que, porque había muchas cosas que hasta se tenía que revisar muy bien, pues cuáles son los tapabocas adecuados, qué si el uso de gel, que cuándo te tienes que lavar las manos, qué si el tema de la distancia, que si no, había mucha desinformación al principio, que si podías tocar las cosas, que si no las podías tocar. O sea, tenemos que regresar al punto en donde conocíamos muy poco del virus. ¿Qué pasa si tiene síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Luego se fueron agregando síntomas adicionales. Luego el tema de los asintomáticos, etcétera. Y toda esa información, pues al final tendríamos que ir recibiéndola, analizándola, construyendo y viendo cómo comunicamos todo esto, pues, a todos los colaboradores. Uno, para cumplir con el primero de los criterios, es salvaguardar la salud de los colaboradores. Entonces, para ello, pues tenemos que descansar mucho en el conocimiento y en la forma como cada uno tenía que actuar ante las circunstancias que estábamos viviendo, ¿no? También darle la tranquilidad, pues, a todos los que estaban, por ejemplo, en sucursales y call center, que iban a estar trabajando bajo condiciones saludables. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en muchos de los casos, y déjeme, por ejemplo, a lo mejor call center, nuestro call center tenemos dos principales, que es Querétaro, que es muy grande, y la parte que tenemos aquí en México, en la zona de Naucalpan, pues tuvimos que abrir, digamos, oficinas de call center en nuestros otros edificios para poder dejar espacio suficiente y continuar con el call center. Entonces, de tener dos, pues pasamos a tener prácticamente 6 o 7 lugares de estas oficinas que tenemos en el corporativo de Santa Fe, que son oficinas corporativas. Aquí, hasta el día de hoy, todavía tenemos una parte del call center habilitada para que en el call center original tuviéramos los espacios necesarios para que la gente tuviera la sana distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso requirió pues una serie de decisiones que tenemos que tomar muy rápido, ¿no? Son decisiones muy rápidas y que teníamos que hacerlo y establecer también, pues obviamente, los protocolos necesarios. Todo eso, todo esto que estamos diciendo era también, y retomo, ¿no?, el hilo de la parte de comunicación, para que las personas se sintieran que estaban pues bien cuidadas, que estábamos tomando las medidas adecuadas, que además nos tratamos de documentar mucho en términos de los estudios científicos, sobre todo que iban avanzando la información de saber qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer respecto al COVID. Entonces, me parece que ese canal de comunicación es muy importante. Y el otro, hicimos pues muchísimos town halls, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas que yo apalanco de toda esta situación es la conexión vía estas cosas de Zoom. Nosotros utilizamos Teams, pero bueno, es exactamente lo mismo en términos de que hacíamos town halls para hablar con la gente directamente, ¿no? Entonces, empezamos a hacer pues muchos town halls alrededor de la República. Lo hacíamos por región, estamos organizados por regiones. Tenemos a nivel nacional alrededor de, bueno, hoy en día 26,000 empleados. Entonces, para asegurarnos pues que todos tenían la información o si tenían dudas, etcétera, pues obviamente está la comunicación a través escrita, pero consideramos muy importante tener esta comunicación directa, ¿no? En doble vía, y hacemos muchísimos town halls, ¿no? Hubo un momento que tenemos, no sé, 2 o 3 diarios, y con las regiones, con las sucursales, qué dudas tienen, ¿no? Preguntas abiertas, respuestas abiertas. Oye, ¿qué va a pasar con esto? No sé. No conocemos todavía, o sea, muy claros y transparentes de la situación en la que estábamos viviendo, pero al mismo tiempo... Perdón que te interrumpa, sí. Pero qué importancia de eso que dices, ¿no? Pues ser claros y directos, no tengo la respuesta, estamos aprendiendo esta nueva realidad. Sí, claros y directos y resolviendo, pues conforme iba preguntando la gente, ¿no? Había, por ejemplo, muchas, en su momento, preguntas de, oye, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Porque... sí empezó a suceder que pues, en algunos lugares pues, la gente se estaba quedando sin trabajo, etcétera. Nosotros tomamos una decisión que nadie iba a salir durante ese año.
y como tal lo comunicamos, ¿no? Y lo comunicamos a todas las personas para dar esa tranquilidad. Y también, en fin, ¿no? Yo creo que la clave de esto era dar la transparencia y claridad de las decisiones, cómo estamos tomando las decisiones, qué cosas se saben, qué cosas no se saben, qué cosas tenemos que ir en el tiempo, pues, entendiéndolas, analizándolas, y que al final, pues, este era un tema de que no es que alguien tome una decisión de algo, sino que todos en conjunto y tenemos que organizarnos para poder hacerlo, ¿no? Recuerdo muy bien algunas preguntas que surgían en algunas sucursales, por ejemplo, en donde dentro del equipo había personas vulnerables, ¿no? Y en este tema de la comunicación, pues había muchas preguntas que decían: oye, es que nosotros tenemos dos personas vulnerables en la sucursal que no pueden venir a trabajar físicamente, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Entonces, ahí es justamente donde nosotros los apoyábamos con algunos criterios, alguna metodología, pero como sabemos, pues no hay método o criterio que aplique para todas las situaciones, ¿no? Entonces, sí. Si descansamos mucho, pues obviamente las decisiones que tenían que tomar los managers tenían que trabajar en equipo, ¿no? Y decir, oye, pues, ¿qué es lo mejor para el equipo? Pues a lo mejor que tú no vengas hoy teníamos establecido una rotación para evitar que pues, las personas se fueran contagiando. Cada 15 días cambiábamos, sobre todo en sucursales, obviamente, ¿no? Y un equipo pues, iba 15 días, se cambiaba y venía el otro equipo 15 días, los otros en casa. Habilitamos para hacer ciertos trabajos en casa, por parte de la sucursal también. En fin, ¿no? Todo eso nos llevó, yo les diría, pues prácticamente los meses de marzo, abril, mayo, y todavía un pico de junio del año pasado, el establecer, el trabajar con muchísima comunicación, mucha comunicación, fuimos incansables en el tema de comunicación, y también a través tenemos un canal que se llama Línea Ética, en donde pues, todas las personas del banco pueden denunciar, y como establecimos una normativa del COVID, ¿no? Establecimos una norma, pues, que tienes que usar tapabocas, que no puedes estar cerca, que no puedes, el típico, no puedes festejar un cumpleaños en la oficina porque, pues, no está permitido. O sea, ese tipo de cosas a veces que podrían sonar muy sencillas, pero sí tenemos que asegurarnos de que estaba ocurriendo, pues, para que no tuviéramos un brote dentro de las oficinas. Y entonces, si alguien tenía una observación de alguna persona que no estaba cumpliendo, ¿no? Con la normativa, lo podía denunciar. Abrimos una categoría de normativa COVID dentro de la línea ética y lo podían hacer una denuncia, fuera anónima o a su nombre, para poder denunciar alguna situación que estaba ocurriendo, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien y sí tuvimos que sancionar gente, ¿no? También, o sea, pero creo que también fue clave para poder asegurar que teníamos los observadores en los lugares, ¿no? Los mismos colaboradores nos ayudaron mucho a eso. Ay, pues felicidades, la verdad, todas estas prácticas que tuviste, creo que nos ayudan a todos los escuchas a algunas replicarlas, y yo creo que la mayoría, o esperemos que la mayoría las haya tomado también así. Yo creo que, aparte de todo lo que comentas, porque finalmente la comunicación es el sistema nervioso de cualquier organización, y sin ella no hubiera funcionado Santander, yo creo que otro reto, y aquí es mi inquietud, preguntarte, Juan Ignacio, es cómo, de por sí digo, ya el liderazgo y la dirección de la estrategia del talento ya ha venido cambiando y ya no es la autocracia, ni mucho menos, ni tanto control. Sin embargo, al hacer este trabajo remoto, pues cambia todo, la parte híbrida, ¿no? ¿Qué pasó cómo hizo Capital Humano para conservar, vigilar, mantener e inclusive, ¿por qué no?, incrementar la productividad? Y esto obviamente conlleva la evaluación al desempeño y vinculada con el ROI, ¿no?, con el famoso ROI del impacto financiero. Entonces, es el reto que nuestras áreas de capital humano tenemos. ¿Cómo manejaron cómo están manejando esta evaluación ahora con estos sistemas híbridos? ¿Qué se debe medir? ¿Qué se puede medir? Esa es la pregunta de los
100,000,000,000, mi querida Marta. Fíjate que yo creo que todo esto ha traído pues una serie de reflexiones y también de yo te diría, líneas de pensamiento, ¿no? En términos de qué es lo que debe ocurrir después, ¿no? Primero, pues antes de la pandemia, nadie pensaba que, o al menos en nuestra organización, no sé, en algunas otras, pero yo creo que en muchísimas, que todo el mundo se podía ir 100% a hacer trabajo a home office. O sea, en prácticamente 2 semanas, era impensable, ¿no? Era impensable por muchas razones, ¿no? Y fue posible. Nosotros lo que hemos observado es que el nivel de productividad es bastante bueno. El medir la productividad tiene muchos retos, obviamente, en términos de si la productividad es mayor cuando estás en home office que cuando estás en la oficina. Yo creo que la respuesta adecuada es dependiendo del rol que estés desempeñando, ¿no? Hay muchas cosas que sí, nosotros tuvimos gente pues aquí en el edificio corporativo que sí tenía que estar aquí, o sea, ciertos roles que por los sistemas y todo esto, la tesorería y todo eso, que sí tiene que estar operando directamente en el banco y que yo creo que son roles que se mantendrán de esa manera, así como los roles que tienen pues un contacto directo con los clientes, que es fundamental pues tener ese contacto, ¿no? También directo. Pero bien, o sea, se abrió todo un panorama de qué se debe de hacer en términos de esquema híbrido, esquema no híbrido, etcétera, y cómo se debe de medir, ¿no? Que al final es todo esto, ¿no? Entonces, ha habido una serie de, la verdad es que bastantes buenas pláticas en ese sentido. Hay empresas, curiosamente, que pues ya han regresado a la gente, que se tiene que regresar gente, que, en fin, ¿no? Otras que optaron por mantenernos en casa. Yo creo, como opinión personal y de lo que he estado analizando, es que esto sí nos abre las posibilidades de tener esquemas, y déjame decirlo, más que híbridos, yo me gustaría llamarle esquemas flexibles, ¿no? ¿Y por qué trato de hacer esa diferencia? Porque en un esquema híbrido puede ser que el esquema híbrido esté definido para que, voy a poner un ejemplo muy sencillito, pero para que te digan, bueno, pues casi casi, ¿no? Bueno, tú vienes lunes, martes y miércoles y la persona que se sienta al lado viene jueves y viernes y el lunes es la que viene y así se van turnando, ¿no? Ese esquema, en punto de vista, no funciona, ¿no? La gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿para qué vamos a la oficina? Si tenemos una persona que llega a la oficina, se sienta de manera independiente, no tiene contacto con nadie porque no tiene ninguna reunión, está haciendo su chamba, está haciendo código de desarrollo, está contestando correos, no sé, ¿no? Cualquier tipo, pero que no tiene ninguna interacción con nadie en la oficina, pues más que para mejor para ir a comer o echarse un cafecito, pues realmente puede ser que su trabajo preponderantemente puede estar hecho de manera remota, ¿no? Y las personas que necesitamos tener interacción con más gente dentro de la organización, porque estoy en un proyecto, porque estoy haciendo un design thinking, porque estoy en una mesa agile y tengo que estar participando, etcétera, pues ese es justamente, creo que donde la innovación, el trabajo en equipo, los proyectos, en la forma como se están estableciendo, tienen que desarrollarse en algún lugar. Y ese lugar, pues es, digamos, la oficina, ¿no? Los espacios que se tienen ahí, no pues de la manera tradicional como conocemos, pero pues con las transformaciones que poco a poco creo que las organizaciones hemos hecho de cambiar hasta las formas en cómo tenemos diseñadas las oficinas. Entonces, yo regreso a esa parte, tiene que ser flexible para que tú que estás en una organización puedas definir cuándo es el mejor momento para que estés en la oficina, ¿no? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque pertenece a un equipo de trabajo, un equipo que está trabajando de manera transversal, ¿no? Son de diferentes áreas. Entonces, tenemos que depositar un poco más en la autogestión, en la parte de cómo los equipos se autogestionan
para organizarse, juntarse, verse, diseñar y también, pues obviamente, para lograr los resultados que tienen establecidos dentro de digamos, del proyecto o de las cosas que estén haciendo. Entonces, yo creo que la parte que tocas es fundamental de medir los resultados, ¿no? A través de cómo lo están logrando y ese cómo los logras tiene que ver mucho en este tema de si tienes que reunirte, tienes que trabajar en equipo y tienes que hacerlo. Yo creo que esas cosas son muy importantes y para ciertas cosas es muy difícil hacerlo online, ¿no? O hacerlo a distancia. Sí, claro. Sí, todo ahora sí que volvemos a una base, ¿no? De que tiene que ser contextual, situacional y no puedes generalizar ni tampoco en esta parte de la... pues la medición va a ser diferente de un trabajo a otro, pero sí es importante, yo creo que no se pierde desde la parte de la evaluación, ¿no? Al desempeño, con las diversas modalidades que se tengan para pues saber quiénes y de qué manera están dando mejores resultados, porque definitivamente yo creo que va a haber gente que a esta modalidad que no la había probado, pero que sí le permite su trabajo realizar, le permite ser mucho más productiva en casa que lo que era en la oficina y también hasta barata, baja costos, ¿no? De luz, en fin, todo lo que, los gastos fijos que se tienen. Pero bueno, Mauricio, si gustas, como ya estamos un poco a tiempo de cerrar, una última reflexión con Juan Ignacio, que podamos hacer los tres aquí. Sí, por supuesto. Yo creo que todo lo que nos has planteado, mi estimado Juan Ignacio, pues representa una estrategia de gestión del cambio que, como bien decías al principio, no hubo tiempo de planear, pero hoy sí ya estamos quizá un poquito más en tiempos de esa planeación. A partir de todos los aprendizajes que nos has compartido, para quienes nos escuchan y nos ven en este momento, ¿cuál sería tu principal recomendación en cuanto al primer paso, si es que no lo han dado o si ya lo dieron y no tuvieron tanto éxito, para gestionar ese cambio, que implicando también cuestiones emocionales, las personas, su rutina, que también se le ha movido muchísimo a gran número de personas? ¿Cuál sería tu recomendación para empezar a gestionar ese cambio en sus organizaciones? Fíjate que, bueno, la recomendación es, tenemos que hacer mucha conciencia, ¿no? Y cuando digo conciencia es como la, pues digamos, la parte uno del change management, ¿no? O sea, estar, generar esa punto situacional de que si no haces lo que tienes que hacer, digamos, en términos de cualquier tipo de proyecto, pero en este caso, ¿no? Si no pensamos que a través de todo lo que sucedió con el COVID y todo lo que aprendimos, no podemos apalancarlo para generar mejores condiciones de trabajo y no solo para los colaboradores, sino de tener un buen cumplimiento con todos los stakeholders. O sea, que hay una gran oportunidad de poder tener mayor productividad, mejor atención con los clientes, mejor experiencia para los colaboradores, etcétera. Si logramos ese círculo virtuoso a través de un cambio en este sentido, pues las empresas que lo hagan pueden ser más atractivas de aquellas que no lo logren, ¿no? Y aquí creo que es el punto donde hay que hacer conciencia y generar pues ese punto en donde existe el deseo, ¿no? De poder lograr un cambio, ¿no? O la necesidad de hacer un cambio. Las empresas que no logran transformarse son aquellas que no están conscientes de lo que puede generar ese futuro, el no hacerlo. Entonces, creo que como primer punto es generar ese punto de conciencia de que si no lo haces, ¿cuáles son los resultados? O si lo haces, ¿cuáles son los resultados? Ponerlo comparativo y sobre todo cuando hablamos de talento, que pues aquí es donde se convierte y hace todo el sentido la parte estratégica de la gestión del talento para los objetivos de una organización, es justamente el poder tener y atraer al mejor talento,
pero para ello, pues tienes que tener las condiciones necesarias para hacerlo dentro de la organización. Si no las tienes, va a ser muy difícil que los puedas atraer y la competencia muy probablemente se los va a llevar. Entonces, creo que aquí, pues, es ese punto de conciencia, Mau, que tenemos que tener todos. Totalmente así es, de definitivamente. Empezando y ahora por los sí líderes, que, sí. Exacto, es lo que te iba a decir, la parte del liderazgo. Digo, siempre ha sido súper importante, pero yo creo que en esta situación de que nos trajo la pandemia, obviamente nuestra área, la de capital humano, yo siento que, al menos así lo percibo, yo creo que ustedes también, cobró mucho más relevancia de la que ya tenía, se volvió súper más estratégica, ya totalmente, ya se dieron cuenta que el talento es el punto central de la organización. Pero el liderazgo definitivamente es el que tiene que evolucionar y ahora sí que mantenerse en una, yo creo que lo visualizo a manera transformacional, ya no solo transaccional, ¿no? Sino ya un liderazgo transformacional, por tanto cambio. Pero pues muchísimas gracias, Juan Ignacio, por aceptar esta invitación y Mauricio, ¿gusta cerrar nuestro programa, por favor, despedirnos? Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en nombre de la Universidad Anáhuac, del CADEM, de AMEDIR, por supuesto, y del RHTV, que nos hemos asociado en este gran compromiso de compartir ideas y prácticas con líderes de opinión, como tu caso, Juan Ignacio. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Los esperamos en el próximo programa. Traemos de aquí a fin de año una serie de entrevistados también tan importantes como nuestro amigo Juan Ignacio Echeverría. De nuevo, muchas, muchas gracias, Juan Ignacio, y estaremos en contacto próximamente para continuar esta interesante conversación. Gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.